se está tomando en valor lo que realmente tenemos nosotros como ciudadanos de Sierra Grande. Una gran cantidad de especies que vamos a ver, no solamente aves, sino mamíferos, lagartijas, como, o sea, reptiles. Una especie endémica que tenemos, que es la lagartija de hierro, ¿sí? Se encontró en el 2013, hay un poco de información. Vamos a tratar de verlo, yo todavía no tuve la suerte de verlo. No trabajo mucho en costa y en sierra recién vamos a empezar a trabajar fuerte. Es una experiencia de dificultad media, o sea que va a poder ir bastante gente, no va a haber ninguna dificultad. Sí pedimos que vengan con colores neutros, buenas zapatillas que puedan caminar. Es una dificultad, si bien media, pero van a cruzar por piedra y van a necesitar calzado propio para eso. Y binoculares, el que tenga binoculares, guía de aves, la vamos a pasar bien. Que traigan mate, eso es importante porque obviamente vamos a tener nuestro momento de relax, de charla, de compartir experiencias. Mucha gente ha tenido muy buenas experiencias con otras aves y queremos escucharlas. Nosotros tenemos registrado satelitalmente por los transmisores que llevan los cóndores que nosotros liberamos de Sierra Pailemán en las alas, en sus bandas alares, que los cóndores empezaron a utilizar estos dos cerros que tenemos acá enfrente en este momento, que la gente local me informó que le dicen Cerro el Polvorín y Cerro el Águila. Y bueno, en este lugar que estamos ahora, nos encontramos, es donde nosotros pensamos emplazar el mirador de cóndores, acá en la localidad de Sierra Grande. Ya que los cóndores empezaron a repetir muy frecuentemente estos dos sitios, es muy bueno desde acá, digamos, es un solo lugar donde podemos ver los dos dormideros o posaderos que están usando hoy en día. Que bueno, en un futuro, si esto se logra conservar y lo vamos a proteger estos lugares, estos dormideros pueden terminar siendo nidos.